Continuamos juntos aquí en Radio Sol, los barrios en 107.5 de la FM, emitiendo también por internet para llegar a todo el mundo. Recomienda a tus amigos, familiares, conocidos que están fuera de la comarca del campo de Gibraltar que entren en www.rtvsol.es porque allí encontrarán noticias, actualidad, eh, bueno fotos, vídeos, programas para escuchar y descargar. Y mucho más de momento, como cada viernes, y si vamos volviendo a la normalidad poquito a poco. Tenemos a representantes del PSOE, de aquí de los barrios. En este caso, que no quiere decir que hayan desaparecido, ¿eh? que también han estado viniendo, pero es que agosto nos hemos relajado todo un poco, así que bienvenida Natalia Gutiérrez, Pilar Olivares, ¿qué tal? Gracias, Buenas tardes. tardes. Sí, digo porque no? bueno, nosotros no nos hemos relajado mucho, que digamos, ¿eh? <laughs> un poquito. Y, y pero que habéis seguido viniendo, aunque menos hoy hemos tenido algunos programas también de cultura, que también han, han dicho, bueno vamos de vez en cuando, ¿no? Porque agosto es agosto y hay que entenderlo, pero eso no quiere decir que hayáis estado desconectado de lo que ocurre en el pueblo, ¿no? Que habéis estado pendiente de, de todo lo que está pasando. Sí. Bueno, tú te, ¿tú te has ido de vacaciones, Pilar? No, oh. yo he estado, es que a mí me gusta estar aquí, entonces, <laughs> no he ido de vacaciones. Claro, todo el mundo sí. viene aquí y nos vamos a ir nosotros. Por eso, entonces... Yo lo digo porque bien, no me ha tocado la primitiva relajada. no me he podido ir a la isla griega, vámonos por nada. <laughs> eh, Natalia, tú necesitabas desconectar y relajarte un poquito. Yo sí. Yo lo tengo que decir que, que me he ido una semanita fuera de vacaciones. Y volvemos con las pilas cargadas y, y con muchas ganas para empezar el, el nuevo curso político que además pues se avecina con mucho trabajo y muy, muy intenso. Yo lo dije el sí. otro día, que Dios nos coja confesado que empieza la campaña. Bueno, los barrios no ha parado, ¿eh? porque aquí en los barrios la campaña es desde unas elecciones a otras. Pero ya voy yo notando ya como la cosa se va calentando un poquillo y como siempre pedimos ante todo respeto para los políticos y sobre todo para sus familias, ¿eh? que ya bastante sufren con no tenerlos en todo momento todo esto, porque ya ha habido varias cosas que hemos incluso tenido que eliminar ¿no? Y entonces yo digo que respeto a todas las personas, ¿no? Y que hablando así, en plan tranquilo, se consigue mucho más que si entra ya en plan insulto, agresión verbal y todo esto, que a mí me disgusta muchísimo. Bueno, lo que decía, que, que no habéis estado desconectados para nada. Y que, mira, vamos a empezar, porque ahora hablaremos de los plenos y todo esto es extraordinario, el lunes está el ordinario, por pleno no será, pero me ha parecido muy interesante que ya habéis eh, tenido muchas, ¿no?, ahora mismo, lleváis tiempo teniendo reuniones con las asociaciones, con varias de aquí del pueblo, las que os quedan, y son muchas las cosas que os están trasladando los vecinos, ¿no?, y en algunas coincidirán todos. ¿Qué, ¿Qué es lo que os dicen los, los ciudadanos de aquí de los barrios?, Sí, eh, la... hemos iniciado hace cuestión de ya un tiempecito, un mes o dos, retomado, porque siempre estamos en contacto con las diferentes asociaciones, pero hemos iniciado otra nueva ronda, digamos, para establecer un nuevo contacto con el total de asociaciones que hay en el municipio, tanto aquí en el pueblo como en las diferentes localidades. Y lo que se pretende, lo que se pretende con estas reuniones, pues es, pues es el tener el contacto, el mantener el contacto con las diferentes asociaciones, el valorar también cuáles son sus demandas o sus necesidades, el saber qué propuestas tienen. Y eh, estas propuestas, precisamente, son las que también valoraremos para incluirlas luego en el programa electoral, para poder aplicarlas. En el momento en que estemos en, en etapa de gobierno. Entonces, eh, se está realizando, um, ya hemos realizado varias reuniones con diferentes asociaciones. Como ya digo, eh, hemos incluido el total de asociaciones que hay en el municipio, que son muchas, la verdad. Muchas. Y entonces, queremos reunirnos con todas. Lo vamos haciendo um, cada semana, pues una o dos asociaciones para que podamos también hacerlo con tranquilidad y con la calma suficiente para reunirnos durante un digamos que tengamos una reunión amplia en la que podamos hablar pues de temas de todo tipo pero lo que pretendemos con ello es establecer ese contacto, mantenerlo, más que nada retom no retomarlo porque lo tenemos, pero seguir manteniendo el contacto y mmm, analizando si están surgiendo eh, nuevas oportunidades, nuevas situaciones o de las asociaciones surgen muchas de las propuestas eh, que se pueden llevar a cabo en un futuro, porque tenemos en cuenta que las asociaciones son, están formadas por los diferentes grupos eh, de ciudadanos de todo tipo. Y, y son los que m, están a pie de calle y son los que conocen las necesidades y los que conocen lo que se necesita en cada momento. Entonces estamos manteniendo estas reuniones pues, precisamente con ese objetivo, ¿no? con el objetivo de eh, ver cuáles son esas necesidades, cuáles son esas propuestas, incluirlas luego en nuestro pro programa para poder llevarlas a cabo en un futuro próximo. Hombre, el ciudadano es el que mejor sabe lo que tiene, lo que no, lo que le hace falta. Ay. Incluso siempre he dicho que aquí los ciudadanos de los barrios han tenido cursos intensivos de política, ¿no? desde aquella moción de censura. Yo pienso que el ciudadano de los barrios en general sabe lo que vota, a quién vota y por qué le vota. ¿eh? O sea, que no sí, piense ¿eh? que aquí yo lo tengo porque hablo con la gente y están más que convencidos. Y claro, son ellos los ciudadanos, sobre ellos sobre lo que se debe hacer los programas, sobre sus necesidades y sobre lo que están en falta. Además, por lo que me comentaba ahí, ya nos acercáis vosotros, también ellos se acercan y os mandan mm. imágenes, eh, fotos, vídeos de, sí. to de todos los problemas mm. que hay, hay aquí en los barrios sí. y a través de estas asociaciones os lo dan a conocer mejor. ¿no? Sí, me gustaría mi comentario en relación a lo que dice Pilar de las reuniones que, que estamos teniendo con... ...con los distintos colectivos del pueblo... ...que la verdad es que la sensación que hasta ahora... Con, ...tenemos, tenemos con las que nos hemos reunido... ...pues la verdad es que es una buena sensación... ...una buena acogida... Eh, ...están bastante receptivos... Eh, a, ...a bueno, a, a escucharnos y a contarnos... Y a, ...y a colaborar y de alguna manera también a... ...a pedirnos colaboración, ¿no?... Y además, como tú bien decías, Merche, eh, independientemente de las reuniones que tenemos con los colectivos, eh, que seguirán a lo largo de, 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 de estos uh -huh. meses, pues porque son muchos los que hay en este pueblo, eh, personas a título individual, pues está llegando un momento en que es que nos están desbordando con ya hace tiempo que bueno que muchas personas se acercan a nosotros y nos piden y nos dicen, pero eh, últimamente, desde que estamos subiendo en nuestro Facebook los vídeos denuncias de, de las de las barriadas que hacemos, de las visitas que hacemos por las distintas eh, barriadas, pues las personas como que parece que han tomado conciencia ¿no? De, de su entorno, de su realidad y, y nos mandan constantemente pues fotografías de, de su entorno más próximo, de, de cómo está todo, vídeos también y nos piden incluso que lo publiquemos, es decir, mmm, la gente se está dando cuenta de que bueno, de que realmente hace falta ya un cambio en, en este pueblo, ¿no? Hombre, los problemas que, que más os dicen su voz será el de la limpieza el que hay donde hay unas quejas. Ese es el, el tema estrella, de por desgracia, es el tema estrella de, 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 de casi todas las denuncias de y casi demandas todo. que nos Lo digo porque planche. así nos lo trasladan y así lo ponen las redes sociales, que está bien, está bien el tener un, un sitio donde la gente pueda expresar, pero siempre lo digo, utilizarlo bien, porque la desinformación tampoco... O, o aprovechar no para, para eso para tú sabes que las mentiras siembra que pero digo para general para todo para todo el mundo sí. no solo a nivel político sino que os están dando una oportunidad buena para denunciar para comentar incluso para preguntar y todo esto aprovecharlo y no, no lo fastidiéis como yo digo no sí. pero que ha servido las redes sociales Facebook Instagram y todo esto para hacer muchas denuncias al ciudadano directamente de lo que está ocurriendo pues en su calle eh, mm. en lo más, claro, cercano, lo más cercano y lo estamos él. viendo mm. y de hecho también gracias a estas denuncias de vez en cuando pues se solucionan diferentes problemas porque hemos tenido o hemos estado atentos a un problema que eh, nos demandaron que a ver si podíamos hacer algo para que se solucionase desde las 200 viviendas y eran los contenedores que estaban enfrente, justo una, donde está una. el supermercado Ruiz Galán, uh -huh. enfrente ahí estaban los contenedores. Eh, hemos hecho a través del, del PSOE, ¿no? Pues hemos hecho varias gestiones. Llevamos más de un año, un año, haciendo, un año haciendo gestiones. Eh, primero lo demandamos en Argisa, lo solicitamos en la empresa Argisa. Eh, después Argisa nos respondió de que ya había pasado toda la valoración que había realizado al ayuntamiento para que se tomase las medidas oportunas. Hemos tenido que volver a repetir la solicitud a, al Ayuntamiento. Y ya por último, hace pocos días, pues hemos tenido la... Bueno, la agradable mm, visión de que eh, los contenedores se habían retirado de la zona, se han trasladado. También a otro, gracias a, otro lugar, a la, a la a insistencia el, de los vecinos ay, que también han demandado y también a través de las redes sociales, a través de eh, solicitud de que se arreglase el problema. Y, y digo yo, si al final lo van a quitar, <laughs> a verlo más rapidito. ¿no? Ya sabemos que, la, como diríamos, Mafalda, la burocracia, no también muchas cosas mientras manda la documentación, te la devuelven y todo eso tarda, pero tanto no. O sea que si al final vas a quitar los contenedores, pues yo darle una alegría a los vecinos y no tardes tanto en quitarlos. Bueno, pero ha sido un logro, se han sí. quitado los contenedores y... ...y eso pues felicitar Vamos, a los se vecinos... se ha modificado de sitio... No ...bueno... ...se han eliminado si no se ha modificado de sitio... ...para ver, que no entorpezca la vida diaria de los ...los contenedores los es que no se pueden quitar... ...porque es que... Claro, es, ...es más en algunos sitios nos venían quejas... ...de que no tenían todos los contenedores... ...o sea a lo mejor les faltaba... ...de vidrio o de... ...muchos nos decían del aceite y todo esto ¿no?... ...o sea los contenedores... ...pero tienen que buscar un sitio... ...en que no entorpezca el paso... ...y no moleste a los vecinos... Hombre, nos quedamos con la grata sí. alegría de que bueno, aunque haya sido después de un año y pico, y no solo nuestro trabajo, sino también la insistencia sí. de los vecinos, se haya conseguido solucionar ese problema que, que para los afectados, pues le, les estaba sí. ya causando bastantes molestias. Pero no solo eso hemos hecho, vamos a ver, que nosotros sí lo que queremos dejar claro. Que cada vez que cualquier persona se pone en contacto con nosotros y nos plantea un problema que tenga, o a nivel personal o a nivel de su entorno, eh, intentamos hacer todo lo posible por que eh, la administración competente eh, lo solucione bien sea a nivel municipal o a nivel supramunicipal, que, que, que no solamente nos limitamos a poner la foto, denuncia de en Facebook o en las redes sociales y punto, sino que vamos un paso más allá e intentamos de, de, de buscar una vía de solución a, a los problemas. que principalmente casi nunca está en nuestras manos, pero y si lo estuvieran lo haríamos sí. lógicamente lo que tú lo dicho, más rápido lo intentáis no porque lo hay cosas que se salen fuera de vuestra competencia y lo tenéis que solicitar o insistir en esa solicitud o sea, pero hay cosas que ya no dependen de, de vosotros de que vosotros lo solicitáis pero uh -huh. también me gustaría Meche perdona dejar claro que las fotos de denuncias que nos ponemos no nos sentimos nada orgullosos de ponerla nada orgullosos de ponerla porque de verdad que es una auténtica pena de que una persona tenga que abrir el Facebook de un partido político y se encuentre cantidad de vídeos con un pueblo eh, en estado de semiabandono. ¿eh? Y no nos sentimos orgullosos, pero hemos llegado a la conclusión de que es la única manera de que las personas, los ciudadanos y los que están gobernando tomen conciencia de realmente eh, en qué condiciones eh, tenemos ahora mismo el pueblo de los barrios. Yo, por ejemplo, que he salido fuera, que te he dicho que es verdad que he estado una semana de vacaciones, bueno, pues he tenido la oportunidad de, y bueno, me he recorrido 3.000 kilómetros porque me he ido al norte de España y he vuelto en coche. Y he visto, he tenido la suerte y la oportunidad de ver muchos pueblos, muchas ciudades. Y cuando he vuelto a los barrios, te digo que a mí se me ha caído el alma a los pies. Porque, de verdad... Que, lo ...que tal y como está el, el pueblo de los Barreras mismo... Mmm, ...yo no me he encontrado ninguno, ¿eh? ninguno... Mmm, ...desde la Ruta de la Plata hasta el norte de España que está... ...allí no crecen las hierbas en las aceras... ...allí no hay suciedad, no hay manchas en, la, en las calles... ...allí no hay colillas, allí no hay papeles... ...allí no hay tierra, allí no hay hojas, allí no hay... ...claro que las hay, lo que pasa es que se limpiarán... Pero es que aquí lo que pasa, porque también yo he visto gente que, que ha ido de vacaciones. Y no me vale que me digas que aquí somos los más guarros de España, ¿eh? Ah, no, porque no eso de, no me vale. Nada. Ese, ese argumento a mí no mm. me vale. Gente limpia y cochina hay en todos sitios. A mí está. no me vayas a decir. Pero te voy a decir que hay gente que se ha ido de vacaciones y debatiendo este tema, pues nos decían, yo he visto pueblos mucho mejores y también peores que los barrios, dice, dice, porque de todo hay, ¿eh? Depende, supongo, también que la ruta por la, por la que tú te vas. Digo, para mí lo que sí me preocupa es que la imagen que podemos dar con esto, que es la realidad, ¿eh? no es que diga que por fatiga, que lo es, igual que en Algeciras, ¿eh? que en Algeciras, no te quiero contar, cuando salgo a las 9 de la mañana, ese olor a sucio a las 9 de la mañana y se te van pegando los pies. Digo, es que a mí lo que me entristece es eso, que la imagen que demos de este rincón, de aquí de la comarca al exterior, sea de suciedad, de abandono y todo esto, porque lo que tenemos que buscar es que la gente venga, que invierta, que se quede, que esté con nosotros, pero si ve estas imágenes, pero claro es que son imágenes que, que es la única manera que tienen muchos vecinos para decir, mira lo que está pasando en mi esquina, en mi calle, en mi plaza y esto. Claro. Y es una realidad, no vamos a cerrar los ojos a esto. Entonces, mmm, yo siempre lo he dicho, lo dije el otro día, que esto por el, ya centrándonos los barrios, por el bien del pueblo, incluso del equipo de gobierno que cuando tú llegas y ves todo limpio, dices, qué bonito esto, ¿quién, quién está sí. en el ayuntamiento? Uh -huh. ¿Eh? Porque lo, no veas cómo tienen el pueblo, ¿no? Y entonces para que la gente siga viniendo a los barrios, se quede, invierta, porque el tema del polígono de Palmonella es otra cuestión que también sí, habría también mucho habría que hablar, más que hablar ahí, uh -huh. porque intervino... A través de Facebook el presidente creo de la asociación de, de pequeños de y medianos polígono. comerciantes y bueno las quejas que tienen son muchas ¿eh? allí en el polígono de, de, Palmone. de palmones sí. Sí, así que ese es otro tema que es aparte porque no entra en el convenio de, de Acciona pero parece ser que había un convenio del ayuntamiento con las empresas bueno aquí esto sería para un programa vamos Sí, pero pero, pero que Palmones es un tema que hay que tratar bien también, tanto por el núcleo como por el polígono, porque ahí se está moviendo mucho, mucha economía y muchas sí, cosas. Sí. Ahí. Además el punto fuerte de la economía del municipio se encuentra en esa zona determinada. Y, y es cierto que el polígono también se encuentra en una situación a Natalie he dicho de semiabandono semi lo que se encuentra el municipio, pero es que. Es verdad que pasas por algunas zonas de, tanto del municipio como del polígono, que a veces mmm, se te calan mal los pies porque es, es, es lo que tú dices, da una sensación de que a veces piensas, bueno... Y qué pensar a todo el mundo que viene de visita o que pasa por aquí o que, que sucede Creo que en esta los que zona. Estamos que que no vemos hay... aquí tendemos a normalizar, ¿no? o sea, se tiende, el, el ser humano tiende a normalizar claro. lo que tiene alrededor. Y, y te acostumbras, te acostumbras a ver la basura, a ver las cosas como están y llega un momento en que lo normalizas y dices, bueno, es que será así. Pero claro, no es así, el que viene de fuera o si tú mismo sales. Y estás unos días fuera, Eso cuando pena. vuelves, es un impacto el que te da que tú dices, Dios mío, pero ¿dónde estamos? no ¿En manos de quién estamos? ¿Estamos rastados? O, 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 ¿O cómo estamos? ¿no? Mm -hmm. eh, que también es en Algeciras, es que es en el campo de Gibraltar. Sí, sí, también te digo una cosa, el problema no solo es del equipo de gobierno del municipio de los barrios, el problema también está en Mancomunidad, ¿eh? porque Mancomunidad también tiene competencias en, en la limpieza. Y en la basura y, en, y, y también tiene sus carencias. ¿eh? Esto se lo Vigil. Eso después? habría que, que verlo. ¿no? no, no, sí ha habido muchas quejas. Lo que pasa que también es verdad, y aquí me lo, lo hemos comentado muchas veces, que los vecinos cuando tengan alguna queja, que vean de quién es la competencia, porque a lo mejor es algo que pertenece a Argisa y van al ayuntamiento. Que vale que el ayuntamiento también. puede intervenir con Argisa o mancomunidad. Para que arreglen el problema, pero que hay cosas que dependen también de la mancomunidad que tienen que meter mano y en algunos casos urgentes. También es verdad, y lo digo porque la mayoría de la gente aquí es limpia, ¿eh? siempre están las ovejas negras que son las que ensucian. Pero esto sí es verdad, y te lo digo que se comprobó desde el año pasado, ahora de, de limpiar contenedores, pero a fondo una mañana y no había llegado el mediodía y estaba todo lleno de basura pero no dentro del contenedor, sino donde tienes que la palanquita, uh -huh. ahí lo dejan apoyado uh -huh. y al que viene no puede abrir para tirar la basura y todo alrededor sucio. O sea, que es que también yo creo que aquí debemos colaborar todos. todos claro. Y lo he dicho también, esto lo he uh -huh. visto yo, una señora desde un cuarto piso tirar la bolsa para un contenedor y reventarse en la calle. O sea, que yo creo que esto tenemos que estar uh -huh. educación desde pequeño y en casa. Claro. Es lo que necesitamos. Marche, es también un poco la pescadilla que se muerde de la cola, por lo menos la teoría mía. ¿no? Eh, cuando tú vives en un entorno mmm, impoluto, limpio, ordenado, mmm, la persona que de alguna manera eh, ensucia mmm, como que es el per raro, ¿no? es el bicho raro. Pero si tú vives en un entorno en el que la suciedad campa libremente, los papeles, los, todo está de la manera que está, pues... Todo el mundo piensa que, ¿qué más das? Por Total. una cosa que yo más tire, yo no soy el que lo hago. Yo no. O sea, es también, vamos a ver, que yo estoy de acuerdo que la educación es primordial, ¿eh? Eso es primordial. Y en casa de Pero de sí, niños. también, eh, como tú mm, tengas el entorno, pues así de alguna manera te vas a comportar, ¿no? En cuanto a limpiar los contenedores al otro día... Mm, no al otro día, sucio, a sí. las dos horas, ¿eh? Es que también no solamente creo que sean tomar medidas de limpieza, habrá que tomar también medidas de control y medidas informativas, carteles informativos con los horarios, aunque estén en los contenedores pegados, pero unos carteles visuales, ya que se gastan dinero en tantas campañas para tantas cosas. Pues, ¿por qué no una campaña informativa en cada punto donde estén los contenedores? Yo con no. su horario de recogida, con, eh, prohibido tirar la basura bajo multa de tanto. Ahí está, eh, es lo que le duele, el bolsillo. Eh, informar dónde está el punto, este, el punto de limpio. limpio, que está en Palmona. y muchísima gente que no lo sabe, pues si hay que poner un mapa, se pone dónde está el punto limpio. Es decir, una campaña informativa, igual que se hacen campañas informativas para tantas cosas en este pueblo. O sea, son unas, es un abanico de medidas, no tan solo nos podemos quedar con decir, no señores, claro. es que nosotros lavamos el contenedor y a los tres horas está sucio. Pues ya no lo lavamos más. No, yo te lo digo porque a mí que los que queremos, yo digo mi rinconcito al sur del sur, ¿no? pues también me duele ver imágenes, ver cosas. Entonces, es verdad. ...que aquí no tienen el suficiente... ...suficientes medios personales y técnicos... ...para la limpieza, eso está más que demostrado... Eh, ...sabemos cómo están las barriadas, las calles... ...porque la gente y porque nosotros lo estamos viendo... ...pero después también veo que la gente tampoco colabora... ...no digo en general, eh, digo algunos... ...porque ya te digo que eso lo... ...desde el año pasado en esa campaña con David Hill... ...dice vamos a comprobarlo, limpiarse pasarse por el forro lo de que hay unas horas de tirar la basura, pero ya que la tira, tirala adentro. Y si es lo que tú dices, ya que lo ves más o menos limpito, no lo vuelvas a ensuciar. Es que, que, que yo por eso digo que aquí hay todo, todo un conjunto, ¿no?... una educación, una información, multa si hace falta, porque yo creo que a la gente, por lo visto, lo que le duele es que le toquen el bolsillo, y después, por supuesto, eh, un mayor despliegue de limpieza, de servicios de limpieza en el municipio. Entonces, yo creo que por eso digo que tenemos que colaborar todos. Eso también es muy importante, porque estás diciendo la mayoría de la gente sí respeta las normas de porque es cierto que o se han hecho campañas o la gente se conciencia, uh -huh. sobre todo en la época de verano, que hace tantísimo calor y es de lógica que no puede eh, llevar residuos sólidos urbanos al contenedor. ...porque pues provoca tanto suciedad como insectos, como plagas... Todo no, lo los y de todo... ...y la mayoría de la gente sí es verdad que está concienciada y lo hace... <coughs> ...cierto que a lo mejor hay personas que... ...no sé, por cualquier motivo... ...por cualquier motivo, porque no pueda eh, desplazarse en el horario... ...en el que a lo mejor hay que depositar la basura... ...que sean personas mayores y que tengan que... ...venir alguien a ayudarles a llevarlas y no puede venir en otro horario... ...cuarenta mil motivos... Pero la mayoría de las personas, y sobre todo hablamos de los más pequeños, ¿eh? de, porque en los colegios sí es verdad que ya se, en lo que se refiere a formación y a información sobre este tema, pues se están haciendo muchos programas y muchos uh -huh. cursos. Y, y yo creo que incluso los, los más pequeños, los que están los niños y niñas que están en los colegios, son los que mmm, más conciencia de hoy están y los que luego educan a los padres. ¿eh? Porque mmm, cuando estás en la casa y tu hijo te dice... ...y tú que tienes una niña en una edad que es un adolescente... ...pero que a lo mejor te dice algo en lo que no has caído... ...todavía te llega más hondo, ¿no? Y, y lo haces... Que te da vergüenza que, que tu hija y, te diga... Y, y, no, simplemente que a lo mejor ni habías caído en ello, ¿no? No, o no, por ejemplo, que, no. que tú vayas por la calle... y ...tires algo que te diga tu hija o tu hijo... Claro. ...no lo tires, eso te, te da... Pero también cosas. quiero decirte, Merche, que lo que tú has dicho... ...de que en la familia, la familia es la base... De la educación de los hijos, en todos los sentidos. En todos. Y en este también, porque es cierto que ella tiene su hija y seguro, seguro, por la educación que le han dado a su hija, ella no va a tirar un papel en la calle, jamás. Nosotros lo ¿no? aseguramos. Jamás. Ni, ni la mía, se ¿no? lo guardará, lo pondrá en algún sitio. Cuando vea una papelera o llegue a su casa, entonces lo depositará donde tenga que depositarlo. Lo mismo que reciclar. Si tienes un objeto de también. plástico, seguro. ¿Por qué? Porque ya se lo han enseñado en su casa desde el principio. Pero de todas formas, el Pilar, modelo. cuando dicen los ciudadanos, también es verdad, hay que darle la razón cuando dicen algunos ciudadanos, bueno, si yo me comporto bien, siempre hay algunos que lo hacen mal, yo pago mis impuestos para tener un servicio de limpieza que limpie lo que otros ensucian. O sea que es que aquí, ya te digo, digo, hay que darle eh, la vuelta, digo, este eh, no quiero decirte que hay algunos ciudadanos que dicen yo soy limpio, hay algunos sucios. Entonces yo estoy pagando mis impuestos para que me lo limpien, porque yo lo estoy haciendo bien y porque venga uno que lo hace mal, no voy a tener mi calle sucia. Y yo siempre le digo, digo, esto en, en un pueblo es como una tu casa, pero a casa grande, y aquí tenemos que colaborar todos. O sea, el ayuntamiento, la parte que le corresponde del servicio de limpieza, y los demás intentar, pues ensuciar lo menos posible, digo lo menos posible, porque siempre habrá algunos o siempre se ensucia. Ahora han puesto un montón de papeleras van a poner más, esta mañana he fijado, estaba la papelera y la bolsa de basura al lado, o sea no dentro de la papelera, un paquete sí, allí sí. fuera, es que de, es que tú te vas fijando en todo, que está sucio, es verdad que la que muchos no, no ensucian, pues también, es que digo yo, por eso te digo que sería algo lo que en sí está conjunto. claro que pagamos mucho más impuestos que antes y tenemos unos servicios mucho más pésimos que antes. Y eso, eh, las cuentas son así. De Por cara, eso te ¿eh? digo que hace falta más, más medios sí. personales y técnicos en el servicio de limpieza. pero eso yo creo que nadie lo puede negar, vamos, porque es que es indiscutible. Ya lo están diciendo los vecinos, lo estamos viendo y yo creo que hace falta más, incluso fines de semana. En verano, que, de es que cuando ya, ya, hay ya nucleo... se está haciendo tan tan evidente, aparte de que la, la gente está tomando conciencia, ya es muy evidente el grado de suciedad ¿no? y de deterioro generalizado, porque no, no hablamos solo de, de suciedad, sino hablamos de deterioro de las aceras uh -huh. rotas, de los bordillos, las, las, las levantadas, o sea, las arquetas rotas, o sea, ya es un, un grado de deterioro de, de, de lo que es. Eh, en las calles Está del generalizado es no que, 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 que es generalizado es que vayas a la barriada que vaya porque nosotros uh -huh. estamos ya no en no la hemos calle varias, ¿eh? y ya sí, varias sí. no hemos visitado ya el pueblo, pueblo entero, entero le hemos dado ya dos vueltas ah. y y es que claro. vaya donde, te pose donde te pose mmm, encuentra eh, carencias no y deficiencias entonces bueno pues esto hará falta un, un plan de choque tremendo cuando sí. haya que hay que Mare, que solución. Lo estábamos comentando en otro programa que cuando <coughs> las hierbas nacen entre el asfalto y la acera y las piedras da sensación de un abandono total porque tú dices cuando claro. para que esa esa hierba llegue arriba ...pero además fíjate que falta de planificación no me gusta hablar de temas personales pero es un ejemplo que tengo que poner porque es que viene a colación totalmente con lo que estás comentando de de la hierba que sale en las aceras. ¿no? Eh, en la zona donde yo vivo, yo vivo por las haciendas y, y bueno, pues también crece hierba en la acera, como en muchas partes del pueblo. ¿no? Y llevo todo el verano, bueno, pues ya tenía arbolitos, pe tenía pequeños arbolitos que yo ya estaba ilusionada, en plan sarcástico, porque digo, bueno, pues para estas navidades me pongo mi arbolito yo en la acera y no tengo que, porque estaba dispuesta a esperar hasta dónde pensaban dejar que creciera la hierba, o sea, muchas veces la he quitado, pero llega un momento en que tú tomas una postura y tú dices, no, pues voy a esperar a ver hasta cuándo esto van a dejar de crecer, ¿no? Pues casualmente, cuando me he ido de vacaciones y he vuelto me llevo la grata sorpresa de que han quitado las hierbecitas de, de mi acera, de mi puerta. Y al día siguiente empiezan a hacer una obra y han roto la acera entera, una obra que están haciendo por mi calle, para meter una cometida de de electricidad y tal. Y digo, qué coordinación es la que hay que quitan la hierba justo cuando no van a, hacer a empezar obra. una obra. Es que ya llego a pensar que a lo mejor la hierba la han quitado los mismos de la obra, no sé, un día le pregunto pero si no es así digo bueno qué manera de coordinar o sea los servicios públicos que tenemos por lo menos si son escasos por lo menos intenta que sean lo más eficiente posible claro, no más operativos y, y más operativos y te tendrás que coordinar pues si aquí sabe señores que vaya a romper la acera dentro de nada pues eh, ese esfuerzo hacerlo en otra zona que estará igual de claro. de necesitada y, y, y ya si rompen la acera pues ya Nada, Natalia, aquí lo peor es que ya no va a poder poner en el árbol fin. de Navidad en la calle, porque no, ya, ese ya te la han quitado es, y ya... Es, es, es pero problema. vamos, eh, de todas formas lo digo, es uno de los grandes en problemas fin, en, plan que, lo en plan anecdótico, lo contan plan anecdótico, pero es un botón de muestra de lo que viene ocurriendo, ¿no? Pero vamos, que es el problema que nos transmiten los vecinos, es la mayor queja que, que tienen. Eh, vamos, a vosotros transmitirán otras muchas. Nosotros, es, como es la principal y es la que más le, les afecta, pues la que nos trasladan los lo vecinos y es la falta de limpieza, uh -huh. algún problema con el contenido, que eso se lo hemos trasladado a David Gil cuando viene. Uh -huh. Algunos se lo dicen directamente, por cierto, eh, a un saludo a los que se, se incorporan uh -huh. a través de Facebook y siempre lo digo: que nos disculpéis, que si no le hago algún comentario, es que a mí en este no me sale. Pero está en Facebook para algunos que pueda, quieran contestar o decir lo que sea. También los compañeros están atentos, por si no lo veo ya algunos, me lo pasan. Que aquí no tenemos problema en preguntar, ni en comentar, ni en decir nada. Bueno, vamos con lo que decíamos de los plenos. Ha habido dos extraordinarios. El lunes tenemos el ordinario. Algunos dirán que pecha de pleno, ¿no? Pero es que para aprobar las cosas son necesarios, para, uh -huh. para votar en contra, para votar a favor, para lo que sea. En, en el que hubo. Eh, para, para el fondo de ordenación, en el que so se solicitaban 24 millones y pico, ¿no? Eh, bueno, pues eh, votaron a favor eh, PA y PP, en contra eh, PSOE, PIBA y Podemos. Sí. Entonces, la nota que habéis sacado, en la que explicáis, una rueda de prensa que, que se hizo, explica más o menos que que desde la nueva dirección del PSOE siempre ha reconocido que el PA se encontró el ayuntamiento en una situación bastante difícil, pero que ello no impide eh, ...pues que haya una nefasta gestión de la que están haciendo ellos. ¿no?... Y nos explicaba Jorge, yo digo resumido, era vosotros, que estos 24 millones es tener una liquidez para pagar sentencias que llegan desde la época socialista, porque si no se tuviera ese dinero... Eh, por ejemplo, se podía embargar el ayuntamiento, las cuentas y todo esto. ¿Que no hay que pagar esa, esa sentencia? Bueno, pues el dinero que no es necesario. Yo le pregunté, porque mucha gente nos han preguntado, nos han dicho si esto se, seguiría siendo pedir para el tema de los amortizados. Según nos comentó Jorge, eso ya está pagado. Entonces, sería para sentencia. Entonces, habla de la parcela que ya de Endesa, de una antigua deuda con Carmín y de algunas más. Eh, y claro vosotros habéis respondido a esto, así que uh -huh. no lo, no lo explicáis. Bueno, bueno como tú quieras. Pues el tema mmm, del fondo de ordenación, el voto nuestro en contra eh, está justificado pues por la grandes dudas que nosotros tenemos sobre eso, esos pagos que que Jorge Romero presenta para pedir la, la nueva cantidad, que son de 24 millones 322 mil euros, es lo que eh, va a pedir el ayuntamiento al nuevo fondo de ordenación. Sí. Eh, la justificación que él pone, no, o sea, la justificación, las sentencias que él pone como justificación para pedir ese pago, pues como no tenemos serias dudas de que sean sentencia firme y también tenemos seria duda en las cuantías no sabemos si esas cuantías son realmente las que son o no pues nosotros hemos votado en contra y hemos pedido seguidamente copia de todos los expedientes de esa sentencia pues para con nuestros asesores eh, legales consultar si son sentencias firmes, si no lo son, porque en caso de que no fueran sentencias firmes, es que no se puede pedir ese dinero no se a, al plan en el de ordenación. O sea, y nosotros sí. no tenemos nuestras dudas de que sean o no sean firmes. Entonces, no queremos tampoco afirmar o confirmar nada más hasta que no estudiemos a fondo esos expedientes y, y hagamos nuestra propia evaluación hasta ese momento nosotros hemos votado en contra pues porque nos ampara la duda y si nos ampara o sea si tenemos esa duda y resulta que votamos a favor de bueno pues de una maniobra propuesta. de una propuesta que puede estar al margen de, de, de la propia ley pues hemos decidido votar en contra ¿Eh? bueno de todas formas se aprobó con sí, todos voto los votos aprobó pero el, nosotros como bien dice natalia hemos tenido la Digamos, el, el no votar a, a favor y votarlo en contra es también porque, m, al emitir el voto a favor, eh, habiendo una serie de recomendaciones o ¿no? de m, requisitos que hay que cumplir para que se puedan incluir en el Fondo de Ordenación, si esos requisitos no se cumplen, pues m, no podíamos votarlo a favor. Claro, porque eso eso sería cuestión, vamos. Yo no estoy como cualquier ciudadano, no estoy muy entera de qué va estos temas, pero supongo que para antes de, de pedir eh, un voto tendría que estar todo ya aclarado con todos los documentos y todo esto para saber si tu voto cuál debe ser, ¿no? Te mandan un expediente, sí. Te, te mandan el expediente, pero bueno, nosotros con con los datos que en ese expediente eh, del ayuntamiento no, no llega, tenemos, no, no tenemos nosotros... la suficiente garantía para saber si, si estamos si nuestro no tenemos que solicitar ahora los Entonces documentos queremos para... los expedientes ya sí. lo hemos solicitado los documentos ya los ya lo hemos pedido y estamos pendientes de que el ayuntamiento nos lo facilite pues para estudiarlo y ver si es mmm, a ver si si es acorde o cumple toda la normativa que debe cumplir cada expediente para acogerse a los fondos de ordenación. Entonces es un tema económico, es un tema que repercute mucho a los ciudadanos y como es lógico tenemos que tener nuestra precaución en ese sentido. Y lo votamos en contra pues por los motivos que ya hemos comentado. De todas formas, como esto ya vosotros estudiaréis el tema, ya más mm -hmm. adelante pues nos iréis a contando eh, a qué conclusión se llega cuando ya tengáis toda la documentación y todo esto. Eh, oh, aquí el tiempo se nos pasa volando. Eh. Eh, si sí se aprobó por unanimidad el plan económico y financiero para las obras de la terminación de la cubierta de la Plaza de Toro, aquí el plan invierte de, de mancomunidad y el ayuntamiento son los que van a poner el dinero para esta primera fase. Diputación. Diputación, el Plan Invierte y el sí. ayuntamiento, porque se hace entre... Sí, entre dos. ¿Mancomunidad? Ah, Mancomunidad, no, aquí Mancomunidad no tiene nada que ver, es Diputación. El Plan Invierte, que también es la carretera, el acceso sí. este, se hizo con el Plan Invierte y, y ahora pues este dinero, que se es que menos que, que el año pasado, pero uh -huh. 375.000 euros uh -huh. es una buena cantidad, pues pensaron en, hay tantas cosas y nos comentaba. <coughs> que ya come, en que se iba a invertir creo hemos acertado que se haga en, en la plaza de toro porque algún día habría que hacerlo esto es opinión propia ¿eh? sobre todo porque se comprometieron por eso y porque así lo decidió el pueblo También. en el referéndum con mucha parte y salió y entonces sale. pues aquí por unanimidad eh, se decidió que sí eh, comenzar eh, la terminación de la cubierta de, de uh -huh. la plaza de toro es una primera fase pero bueno, ya ya empezamos, ¿no? Ya ya arrancamos. Sí. Eh, a ver, nosotros ¿o ¿Quieres intervenir tú, Natalia? Sí. Otro, claro. Bueno, nosotros hemos votado a favor en el pleno de ayer, votamos a favor eh, porque también estamos de acuerdo. Nosotros defendimos que se finalizase la obra de la plaza de toros. De hecho, como bien has dicho, se hizo una consulta popular y los ciudadanos decidieron, ciudadanos y ciudadanas decidieron que se finalizase el, la terminación de la cubierta. Y bueno, pues estamos satisfechos de que <laughs> Diputación intervenga también y colabore en este proyecto y que ese dinero pues se haya destinado a la finalización de la cubierta. Pero también tenemos que decir que um, eh, mediante el pan de, del plan de pago a proveedores, perdón, eh, se hizo el pago a la empresa que estaba encargada de finalizar la cubierta, no se exigió a la empresa que finalizase la cubierta y ahora se vuelve a invertir un dinero para que se termine. O sea que se hace doblemente. Y ahí también pues hay una serie de motivos que mmm, están, digamos, un poco en el aire, porque no se sabe qué resultará de, de todo este proceso. Uh -huh. Pero claro, tenemos también que decir y matizar que la cubierta podía estar finalizada. si se le hubiese exigido a la empresa que la finalizase al hacer el pago de que restaba para la terminación de la cubierta, no se hizo así y ahora hay que hacer una nueva inversión en esta cubierta, que como digo nos felicitamos de que se vaya a finalizar porque es una infraestructura que va a servir para muchas de las actividades que se van a realizar en el pueblo y que va a dinamizar el pueblo y que le va a dar mucha más vida. Entonces, por supuesto, estamos contentos de que se, se lleve a cabo, pero por otro lado, no pues el sabor agridulce de que es algo que se va a apagar dos veces. Entonces, también ahí pues hay que poner los Nos puntos vamos, sobre las no, no i. A este tema lo vamos a dejar porque también está ahí como bien has dicho pendiente de, de otros factores y cuando llegue el momento pues se hablará sobre Eso ello. Es. El, el caso es que bueno, como esto aparte de momento, pues la terminación de la cubierta a la Plaza de Toro, de lo cual nos alegramos mucho, uh -huh. porque siempre lo hemos dicho, lo ha defendido mucha gente, viene incluso de la comarca, que han dicho, esto puede ser el centro cultural de, de, de la comarca, se puede hacer eventos deportivos, eh, teatros, conciertos. Y yo lo he dicho varias veces, digo, es que por ejemplo, eh, los artistas, el caché baja en invierno, porque claro. no van de gira. Si tú tienes una plaza cubierta puedes hacer un concierto buenísimo a lo mejor por la mitad de lo que te cuesta en verano. Eh, grandes profesionales del deporte nos han dicho que se puede hacer campeonato incluso europeo y mundiales si está adecuada la plaza de toros. Es que podemos centralizar en los barrios eh, la comarca, la provincia y mucho más. Y entonces. Yo creo que es una buena noticia, lo otro ya es sí. cuestión aparte que vendrá más <laughs> adelante, pero de momento arrancar porque también hay una normativa europea a la que hay que adaptarse uh -huh. y muchas obras, muchas cosas que hay que hacer, que tampoco se piense que esto se va a hacer ahora en, Hombre, claro, pues, en dos bueno, días. Yo me alegro solo, no solo porque se vaya a terminar la cubierta, sino porque se inicie el mantenimiento de la Plaza de Toro, mm. porque la Plaza de Toro también. se está deteriorando también. Mucho. Está totalmente, o sea, y, y, y espero que que, que bueno que estas obras también conlleven eh, el arreglo y mantenimiento de todo el deterioro que la Plaza de Toro ha estado sufriendo durante estos 6-7 años de abandono que lleva. Bueno, yo algunas veces he ido por detrás, por ejemplo, un día que tuve que presentar un, una gala en el Hotel Montera y tiré por detrás. Uh -huh. Y dije, madre mía, si por delante está mal, no te quiero contar por detrás. Y así lo dije, digo, ten cuidadito porque se va a caer solita la, la cubierta, que no es una exageración, porque muchas veces tú sabes cómo somos los andaluces, porque si permiten que se hagan eventos es que hay seguridad, no es que se vaya a caer así. Pero sí que las cosas que no se mantienen se deterioran, lo hemos visto en Palmones, en muchos edificios, y, y las cosas hay que cuidarlas. Y se supone que ya cuando inicias un arreglo hay un mantenimiento. Aunque... Aunque. Que... Tú lo has dicho, esperemos, porque eso pasó con la Escuela de Arte, ¿eh? que la declaras bien de interés cultural y después mira el abandono, que, que no es por nada. Pero una delegada dijo que bueno, que dice que hay ella y en otro centro, no, hija, no, que el edificio es muy bonito. Lo están arreglando ya, ¿eh? sí, está quedando sí, está estupenda, de verdad, porque ya que lo están arreglando, lo están haciendo a conciencia, ¿eh? y de lo cual nos alegramos un montón. Pero ¿ves? ese es un caso de que si tú tienes un mantenimiento anual, no llega a los extremos de grietas y cosas claro que más entonces grave ya es más costoso el arreglo claro pero bueno se está arreglando ahí han puesto un gran esfuerzo tanto grupos políticos como padres como alumnos como todos, al final entre todos, pues mira se está arreglando así que la plaza de Toro, no sé si después será conveniente o sea, ya vosotros lo hablaréis conveniente que lo coja una empresa o que uh -huh. sea lo que haga falta pero que ya que se hace que se haga bien también y sea para algo bueno en el futuro. Eh, otro de los temas que hemos tenido en la nota de qué opináis vosotros, no sé si lo habréis leído, dice Natalia, a ver, yo vengo un poquito. <laughs> no, pero no he estado desconectada del todo. Ya, eh, ya que no, Que yo no. No te he estado trabajando, ¿eh? Yo te, no has desconectada te he en No, no, He estado trabajando. En ningún momento. Aparente, te he visto conectada en Facebook, totalmente. En no, no, yo sé que vosotros todos, ¿eh? Y lo digo de todos los grupos políticos, porque así no lo dicen. Dice que nosotros a lo mejor salimos unos días, porque ya veo, una semana tampoco es. O algunos que se tiran tres o cuatro días y otros que van y vienen y tal. Y dice, pero que estamos pendientes de todo lo que ocurre. Que es que eso de que salimos de vacaciones y que nos desconectamos, no. Sí. Digo, pues entonces poco... Poco vale las vacaciones, ¿eh? no es por nada, pero bueno, allá vosotros. También vale para coger muchas ideas. ¿eh? También, también, también el viajar da muchas ideas buenas ¿eh? para, sí. para después aplicarlas si es posible o adaptarlas, Adaptarla. a, porque tú ves alguna capital que dice que guay, pues mira, esto en los barrios se podría hacer adaptado, claro, a, a lo Ajá. que es los barrios. Eh, Anderades plantea al gobierno central una bajada de impuestos de IRPF del 2% al 1,1%, para los bienes inmuebles de los barriños tras la revisión de valores catastrales soportados en el municipio leo el titular, esto creo que va para el, para el pleno, este sí, punto va para el pleno de el lunes, la sí. delegada de Hacienda y Gestión Tributaria en el Andrade ha anunciado esta mañana bueno, cuando llegó la noticia bueno que va a reclamar al presidente del Gobierno al Ministerio de Hacienda, al Congreso de los Diputados, al Senado y a los grupos políticos que los componen que los inmuebles localizados en el municipio de los barrios sean considerados como revisados y actualizados tras la aplicación de coeficientes correctores de actualización durante los años 2014, 15, 16 y 17 nos parece muy bien. Nos parece todo, todo lo que sea baja una los buena impuestos. propuesta. Nos <laughs> parece una buena propuesta. Todo lo que sea una bajada de impuestos. La pena es que el resto de impuestos los han subido ellos. Los impuestos de tracción todos. mecánica, eh, todos todo todo lo, lo los demás impuestos que afectan impuestos a los locales los han subido ellos. ¿Mm? Si ellos proponen, nosotros por supuesto vamos a estar a favor de esa propuesta. Seremos los primeros. ¿Y, y se bajan los demás también? Y, y bueno, y lo que podamos ayudar, pues para que se haga factible, pues también pondremos nuestra, tendremos nuestra mano para que se pueda hacer, nos parece una propuesta estupenda. Bueno, como ya por ahí veo yo a David Gil, ah hola, hola, digo, este, este <laughs> a ver, a ver cómo nos llega de, de fuerza después del verano. Eh, otro de los temas es el de la piscina, que eh, muchas veces ha sido en algunos debates el tema estrella, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de que solicitaban la apertura bueno, y el arreglo y todo de estas instalaciones, bueno, pues aquí, mmm, como nosotros no nos hemos ido de vacaciones, pero yo a veces me puedo escapar unos días, a veces me dejan. Eh, pues empezó hablando Álvaro Moya de que ellos tenían un proyecto de, para este, porque en, lo que hemos coincidido todos es que hay un terreno que hay que aprovechar que no puede, está ahí muerto, está con piscina, con piscina y otras actividades, ocio o lo que haga falta, Una instalación ¿no? instalación municipal claro, muerta, un más. un complejo deportivo, lo que vosotros mejor veáis, lo que vea mejor el pueblo, ¿no? Entonces Álvaro Moya pues, hizo su propuesta, hace un par de días la ha presentado Podemos, en la que presenta Quitar una piscina, dejar otra pequeña de los niños, ampliarla, que es muy pequeña, pero también un anfiteatro, eh, un restaurante, pues cosas así de, de ocio. David Gil, por parte del PP, dijo que ahora vendría, no sé si hoy o otro día, presentarnos el proyecto, y así se lo dijimos comentándolo con Jorge, que también estuvo aquí, dijo que el suyo es mantener las instalaciones como están, pero claro, arregladas en buenas condiciones. Pero claro, surgió la polémica de que se puede buscar el dinero para invertir en el arreglo y en la adecuación de, de esto, pero también ellos tienen que tener la seguridad de que va a haber gente suficiente para un mantenimiento de estas instalaciones, porque claro, se utiliza tres meses para que mantenerla todo el año. Después de lo que ha pasado la piscina cubierta, que por lo visto hubo una gran inversión, pero la recaudación. Pues no ha llegado ni a los 50.000 euros. Entonces, cuando pregunta lo de la prescripción, que mucha gente, pues eso, o no están de acuerdo o no saben de, de qué va, eh, nos decía Jorge que eso no es para hacer las obras ni nada de esto, ni para el arreglo de motores. Es, es, eso, el dinero se tiene que buscar. Es para si va a haber gente para el mantenimiento de las instalaciones. Y vosotros aquí tenéis muchas dudas también, ¿no? Tiene muchas dudas sobre sí. este tema. Sí, la verdad es que tenemos muchas dudas de todo tipo. Vamos a ver. Partimos de la base de que la piscina municipal eh, es una instalación pública y se parte también de la base, por lo menos desde la fila socialista y la, la manera de pensar que tenemos, eh, cualquier instalación pública mm, no, no tiene, o sea, es un servicio al ciudadano no tiene por qué eh, exigírsele una ganancia o un rendimiento, ¿no? O sea, es un servicio que el, el ayuntamiento tiene hacia el ciudadano y, y, y el rendimiento es ese, el servicio al ciudadano. No, 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 no hay que mirarle eh, el que haya. luego un rendimiento económico. ¿eh? no tiene por qué ser sostenible. ¿vale? partimos de esa base, que es la base que pensamos los socialistas. En segundo lugar, pedir un dinero por adelantado a los vecinos para hacer una especie de encuesta o de, o de valoración de cuántas personas vamos a contar. Para depende de si tenemos x eh, vamos a iniciar el arreglo y si no si tenemos menos x no lo iniciamos. Es como una especie de, 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 de encuesta, ¿no? Pero encima pagando. Eso es que nos parece un auténtico disparate. En primer lugar, ¿quién dice que son mil inscripciones las que hacen falta y no dos mil? ¿Quién? ¿Dónde están esos informes? ¿Dónde están los informes de los técnicos que digan que hace falta eh, de intervención de los de departamentos económicos del ayuntamiento? ¿De ¿Quién dice que hace falta eso? Después, ¿en qué asiento contable se registra el dinero que esas personas van a dar por adelantado? Señores. Que el ayuntamiento tiene una contabilidad en, en, en qué número de cuenta en qué cuenta se ingresa ese dinero y en qué concepto y en base a qué y si luego no se hace la piscina cómo se devuelve cómo devuelve el ayuntamiento ese dinero o sea económicamente a mí los departamentos económicos me tienen que explicar esto como lo están haciendo de hecho no lo tienen que explicar porque también Hemos lo tenemos ¿no? pedido uh -huh. por escrito el expediente de esta de esta odisea de la piscina, ¿no? Porque no, no entendemos nada. O sea, no entendemos no no, no, no no le damos no entendemos cómo puede estar montado ese expediente. Entonces, partiendo de ahí ¿Que los demás están haciendo un proyecto? El proyecto te lo puede hacer cualquier, cualquiera. Vamos a ver, una piscina, en, en el momento en que está abierta, que tenga explotada su cafetería como estaba antes, o que tenga mmm, cualquier otra pista deportiva anesa, mmm, que se hagan cursos de eh, natación, y que se hagan claro actividades de aeróbic, porque en los barrios hay piscinas de urbanizaciones privadas que están haciendo aeróbicos para, para las personas que son ajenas a esas urbanizaciones y la gente están pagando para hacer aeróbicos en las piscinas privadas, pues si tuviéramos la pública, igualmente ¿no? la gente se apuntaría, es decir, viable es mmm, lo que no entendemos es ese disparate de que la gente se tenga que preinscribir para Ajá. garantizar <coughs> Aquí aquí lo que nos comentó en cuestión a lo que ha dicho, el servicio público, eh, dice que, es, ob que no, es un servicio público, pero no obligatorio, como puede ser la limpieza y todo esto, según se costa donde hayan estado mirando Pero aunque sea así, Entonces, vamos sí. a ver, no es obligatorio, pero es bienestar para todos. No, ti, no, pero es que lo, lo que estás diciendo, si esto lo tiene que mantener el ayuntamiento, es un gasto bastante considerable en mantener una piscina. Bueno, se le puede preguntar a lo otro, porque es que incluso. Si explotan la cafetería. Explotan las pistas deportivas o lo que unas pistas que pongas del te voy a decir de voleibol, de, de lo que sea, eh, unas clases de natación, unas clases de aerobio unas clases de tal. ¿Tú te crees que eso a lo mejor no va a salir para que te coste el 100%? Hombre, claro, yo lo que habría que buscar es que pagara lo menos posible, pero eh, es verdad que el mantenimiento, porque mucha gente que yo hablo dice pues se si habrá la piscina ya está. Digo, hombre, ya está, no. ¿Eh? Porque aquello necesita un mantenimiento, porque además es un terreno bastante grande, el agua socorrista, seguros, todo esto, y eso usted, conlleva. deje usted de pagar dinero en campañas publicitarias, y deje usted de pagar dinero y, y dinero y dinero en gabinete eh, jurídico, e inviértalo usted en la piscina, y ya Pero, tiene usted ahí. Vamos, un... que una de las ideas que dijo aquí Rubén de lo que estaba hablando es poner ese restaurante. Eh, por lo visto, también hay un convenio con una asociación de, de aquí del pueblo y dice: y entre restaurantes, asociaciones y todo, pues ellos también se pueden hacer cargo en parte pues, del mantenimiento y de, de cosas de allí que se hagan en esta piscina. Esto es cuestión de hablar, o ponerse de acuerdo y hacer y de voluntad, como convenios entre todos. Y de gestionar. ¿no? Claro, ahí está. Entonces, que, que unas instalaciones de este tipo valen mucho, sí, la cubierta también. Pero hay que buscar también la manera de explotarla de manera que dé un be beneficio en el sentido de cubrir todo el mantenimiento o casi todo el mantenimiento. Y la verdad es que con lo que tenemos se puede hacer cosas impresionantes si se hace eso, un, buenos proyectos, buena gestión y buenos convenios, porque es que se puede entre. entre Pero que el... el beneficio también es secundario, ta es la calidad de vida que tú le das a los ciudadanos y después. ...eso redunda también los servicios del claro, pueblo... Pero porque que las personas que vengan a la piscina... ...pues lo, 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 lo que es la hostelería... ...y los servicios a a invertir, de hostelería de alrededor... Servicio. ...van a tener vida en el pueblo... ...pero que yo te digo que no es que el ayuntamiento... ...tenga beneficio económico... ...que saque lo suficiente o casi... ...para no, mantenerlo, para mantenerlo claro. en, en ningún momento... ...yo creo que nadie de los que han estado aquí... ...han dicho que, de que se saque dinero de la piscina... ...un beneficio económico... ...sino intentar sacar lo más posible... Para un mantenimiento y que no le cueste al ayuntamiento, porque la verdad son mantenimientos caros. Y si se puede hacer, pues como has dicho, pues por convenio, por el restaurante, por lo otro, por lo otro, a lo mejor entre todos se puede hacer un mantenimiento que, no, que a lo mejor le cueste lo mínimo a, al ayuntamiento. Pero bueno, eso sería ver los proyectos, porque yo creo que también tienen que mirarse ¿eh? los, que, los que van a presentar y todo esto. Y entre todos, a lo mejor se puede llegar a un acuerdo bueno para. Para un terreno que lleva y abandonado un montón de tiempo pues sí, y que hay que aprovechar años. y que todos están de acuerdo, casi todos, yo creo que todos, en que se puede hacer hay un complejo deportivo bueno, a lo mejor adaptando, cambiando algunas cosas, pero bueno, que eso ya es cuestión de hablarlo y los proyectos se están presentando y ya también que el equipo de gobierno escuche y vea los proyectos que se hacen y las ideas que aportan, ¿no? Pero bueno, vosotros también pues que habéis solicitado pues la forma Queremos saber de dónde gestionar está el dinero, ese dinero de esas prescripciones, <coughs> que tampoco es que estén muchas, muchas. Bueno, no lo sé. Pero eh, aunque sea una cantidad mínima, sí, pero la, tiene que la estar cuestión registrado. es el procedimiento, claro. tiene que estar registrado, que no como oposición también tenemos que fiscalizar todo eso. Sí. Mm. Porque no es nuestra obligación, además. Por eso te digo que es que eso para eso estáis también, ¿no? Claro, claro. Yo siempre digo, para, para ayudar en lo posible, siempre lo he dicho, para controlar, fiscalizar y, y evitar muchas mucha cosas, claro. o, o por lo menos preguntar y, y investigar sí, claro. ¿no? sobre sobre los temas. Eh, bueno, aquí tenemos a vigil bueno, le preguntaremos también de cosas de mancomunidad y de, de Argisa, que también es algo que demandan mucho los vecinos, ¿eh? Sobre todo por lo que decíamos antes, si hay suciedad y presencia de roedores, uh -huh. insectos... Oye, ¿qué pasó con lo de los mosquitos en palmones? ¿Se ha solucionado más o menos pues, o le han dado este verano... Me, a, al llegar el verano, como es, se generaliza un poco el, el tema en palmones, pues quizá a lo mejor se ha quedado un poco, que no quiere decir que se haya solucionado definitivamente. Eh, de hecho, el, en el pleno que se va a celebrar en Palmones el miércoles próximo, eh, se va a presentar una moción en ese sentido, con una serie de unas propuestas de acuerdo, porque es cierto que hay que solucionar ese problema, porque una vez que finalice el verano, en esa zona de las 50 viviendas, el problema va a seguir existiendo, claro. porque todavía no se le ha dado su solución al, al problema original, digamos, ¿no? Al foco. Al foco, exactamente entonces es necesario que se tomen las medidas, como bien ha dicho antes Natalia, nosotros intentamos de hacer todo lo que esté en nuestra mano, colaboramos en lo que en lo que se necesite, pero también es necesario que desde el ayuntamiento el equipo de gobierno se ponga en marcha y gestione, gestione y tome en serio ese problema que se va, se puede convertir en un grave problema de salud pública si no se ataja cuanto antes entonces en ese sentido llevaremos una moción al, al de, pleno de Palma ¿no? de todas formas este año han venido mutantes ¿eh? los mosquitos chiquia, ¡Qué barbaridad! Eh, esta mañana amaneció y tenemos cacharros de estos eléctricos por toda la casa. ...y ha amanecido con unos ronches... ...y ahora me encuentro un vecino cuando bajaba y dice... ...los mosquitos se han comido a mi hijo... ...literalmente dice, se lo han comido... ...y dice... ...y tengo de todo lo que hay anti ¿no?... ...digo me parece a mí que... ...que esto está mutando... ...y no le está haciendo ya mucho efecto... Eh... Sí. ...además sabemos que en la época estival... ...en la época de verano y todo esto es cierto... Que se generaliza todo, pero mm, el problema que existe en esta zona es, que es un problema permanente. Año, claro, en todo el año. Y, y si en verano, ahora pongámonos en el lugar de estos vecinos, si ya nos molesta a nosotros en verano, imagínense tenerlo todo el año. El año. Todo el año. Todo el año. Oh, Dios, es que son bichillos odiosos. ¿Qué quiere que <laughs> Bueno, pues nosotros ya seguiremos hablando a medida que vosotros vayáis llegando también información, la que podáis, no la vais pasando porque sé que son muchas las cosas que habéis solicitado de documentos de información y de todo para muchos temas que está ahí no. tenéis sobre la mesa y que ya pues nos podréis ir, ir contando de momento pues pues nada disfrutar del fin de semana Igualmente. y ya la semana que viene nos vemos y ya nos contáis así que gracias por vuestro tiempo y por la información muy, muy buen muchas fin de gracias. semana y mucha suerte a, a tu hija en el concierto de esta noche a verdad, es verdad no nos lo perdáis, vamos a aprovecharnos, lo verdad es que esta noche vestimos de rock los barrios, ¿eh? ¿eh? Devil's in the Sky, un grupo infantil de rock, de rock que nos va a dejar con la boca abierta, ¿eh? Mm. Menudos músicos. Y después Nomad Four, que son los cuatro nómadas, pero del campo de Gibraltar, que eso van a poneros a pegar saltos en el paseo. Así que ajá, allí ajá. os espero a vosotras también. Así que hasta la próxima intentaremos, semana. Intentaremos, intentaremos. Haremos lo posible. Academia de Artes Marciales en los barrios, clases impartidas por el profesor Fra